Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. El día de hoy vamos a continuar escribiendo algunas ideas de la implementación del mecanismo Lanchester para usando cosas estocásticas, ¿no? Sobre todo cadenas de Markov. Entonces, vamos al pizarrón y pongámonos a trabajar. Ok. Bien, vamos a... Nos habíamos quedado en que queríamos alguna manera o algunas maneras de lidiar con las Fs de la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Entonces vamos a ver algunas formas de aproximarse. Esencialmente vamos a ver dos... Vamos a suponer que las colecciones de valores para A y B las podemos meter como en una sola función, ¿no? Toda la colección de valores va a ser una sola función, pero que solamente depende de X o que solamente depende de Y. Entonces, es como cuando buscamos... cuando lidiamos con ecuaciones separables en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, entonces hay dos maneras de que una ecuación sea separable, una función, perdón, sea separable. Una es que sea separable y las dos partes sean aditivas, ¿no? Que sea aditiva respecto a esas dos partes, o que sea la relación multiplicativa, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces estamos con el Lanchester estocástico, parte 2. Entonces, ¿qué teníamos? Unas cadenas de Markov. X, T, Y, T, cadena de Markov. Q, el espacio de estados. X0, Y0, el estado inicial. El estado final es el asintótico. Estado asintótico. Y este de aquí pues va a tender, decíamos, a hacer una cosa de esta forma. O de esta forma. Donde ese son los sobrevivientes. Vale. Entonces podemos siempre pensar que F en el X0 y Y0 no es más que la esperanza de una función que depende de nuestras dos variables aleatorias importantes, que era una indicadora y la de los sobrevivientes, ¿no? Esta función g pues va a ir del conjunto que solo tiene a 0 y 1 a el conjunto de los estados, ¿no? Estados. Eh,
vamos a tener lo siguiente. ¿Cómo podemos deducir esa G? Entonces tenemos... A de X por C de X, Y más B de Y C de X, Y. Todo esto por F de XY. Y esto es igual a A de X, C de XY. F de XY menos 1. Más B de Y. C de XY. F de X menos 1 y Y. O bien, si suponemos que la C es positiva, lo podemos reescribir como A X más B Y por F de X Y es igual a A de X por F de X Y menos 1. Y B de X, B de Y, perdón, por C, por F de X menos 1 Y. Entonces, ¿qué quisiéramos? Que la F en el X0 fuera G del 1X y la F del 0, Y fuera igual a G de 0, Y. Lo cual ya caracteriza nuestra indicadora allí, ¿no? Vale. Entonces, una posibilidad. Ah, bueno, en este caso, desde luego f de x0 y es 0, no es más que la esperanza de esa misma f de x0 y es 0, ¿no? Ahora, una posible forma de darle la vuelta a esto es pensar que hay una a de x que es la suma de las a's desde que i vale 1 hasta x, y la a, perdón, la b de y, la misma cosa pero para las b's, la suma de las j's, bj, hasta y, ¿no? Y esto de aquí, la propuesta va a ser escribir a la f de x y y como a de x más b de y. Entonces aquí vamos a tener la martingala básica. Vamos a tenerla haciendo zt igual a a de xt menos b de xt. Y a de x0 menos b de y0 es la esperanza de la xi a de s menos 1 menos xi b de s. Entonces, para el caso que decíamos de la balacera en OK Corral, el f de xy es un medio de xi x más 1 menos un medio de y por y más 1, que es un medio
de x menos y por x más y más 1. Y entonces podemos escribir x0 menos y0 por x0 más y0 más 1 como la esperanza de 2x menos 1 por s por s más 1. Entonces si y x0 fuera igual a y0, entonces es trivial. Y más o menos acabamos el análisis que podríamos hacer. Ahora, si tenemos probabilidades independientes, e iguales, podemos hacer una sucesión de identidades de la forma x0 más y0 más 1 multiplicado por x0 más y0 más 2 por x0 más y0 más no es 4, es 3 por x0 menos y0 cuadrado. Esto es igual a la esperanza de s por s más 1 por s más 2 por 3s más 1. Esto de aquí nos permite escribir, al menos en este caso súper especial, la distribución sin recurrir a las chi, es decir, con un solo parámetro y una sola variable aleatoria ahí. Y ojo, esto pues solo nos va a dar información siempre que estemos en el caso de x0 igual a y0. ¿Qué pasa si la f se ve como un producto? Digamos de phi de x por psi de x también. De y. Perdón. No queremos separar, queremos que sean separables. Entonces, tenemos que phi de x menos phi de x menos 1 sobre a por phi x. Esto es igual a la misma expresión, pero para las psis. Ok. Entonces, si esto se porta suficientemente bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la phi en x se porta como phi en 0 por pi de 1 menos lambda a i a lo medio, ¿no? Y este producto va desde 1 hasta x también. La psi la podemos definir de manera parecida. Psi de x es psi en 0 por el producto sobre las j que van de 1 hasta y de este 1 menos lambda más lambda
beta bi, perdón, también a la menos 1. Entonces la f, como es el producto de phi de psi, lo puedo escribir como estos dos productos. El producto de 1 menos lambda a n a la i, a la menos 1. Y el otro término es el producto de 1 más lambda bj. Al menos 1, ¿no? Lo, igual, este va de i igual a 1 hasta x y de j igual a 1 hasta y. Entonces vamos a tener la siguiente identidad general. Pi de 1 menos lambda a de i a la menos 1. Esto hasta x0 sobre i. Y menos 1. Y esto multiplicado por pi. 1 menos lambda a por j. A la menos 1, perdón. Aquí las j van igual. La B era con J. Igual a 1 hasta Y0. Y este sí está, ¿no? Ok. Esto va a ser igual a la esperanza de un evento. Que es Xi. Esta es la esperanza de la Xi por el producto de 1 menos lambda a de i. Y este le vamos a sumar 1 menos, 1 más, 1 menos, perdón, Xi por el producto del 1 menos lambda bi j. Esta es una I y esta es una J. Ahora, a partir de esto podemos escribir lo siguiente. Es el producto de términos de la forma AX sobre A de X menos A de I por el producto, esto es de las I's hasta X0 y de las J's hasta Y0, que es el análogo de este, B de Y menos BJ. Y esto va a ser igual a una esperanza que es Xi sub X por la pi desde 1 hasta los sobrevivientes de AX AX menos AI. Ok. Entonces, ¿quién es Xi? X, Xi X es la indicadora que se hace 1 si Xi era igual a 1 y S es mayor o igual que X o digamos esto así o 0 en otro caso.
Entonces, se puede hacer un argumento recursivo y lo que vamos a obtener son las siguientes desigualdades. Que P de Xi igual a 1 va a ser menor o igual que la esperanza de Xi en el producto de las 1 menos lambda a de I a la menos 1. Donde esta lambda es una cosa positiva, pero menor que a I a la menos 1. Esto a su vez es más chiquito que el siguiente producto. Desde que I vale 1 hasta X0, de 1 menos lambda a I a la menos 1 por J igual a 1 hasta Y0, de 1 más lambda B de J a la menos 1. Y esto de aquí es 1 más lambda por las A de X0 y menos B de Y0 más una cosa que sea del orden de la lambda pero al cuadrado. ¿No? Entonces, si X0 va por debajo de Y0, tenemos que P de la H igual a 1 es menor o igual que el producto de la forma 1 menos lambda cuadrado por A I cuadrada hasta X0 y el producto correspondiente a las Y, ¿no? 1 más lambda B J cuadrado a la menos 1. No, este es así nada más, perdón. Que este es más chiquito que el producto hasta todo lo que se pueda, tomando aquí la X0 y en el otro la Y0. Esto es igual nada más a 1 menos a de x0 a la menos x0 y 1 más lambda b de y0 a la menos y0. Ok. Y entonces lambda debe satisfacer lambda a x0 igual a x0, no, y0 menos x0 sobre y0 más x0. A esta cosa la vamos a llamar xi. Y esta constante, ahí va a estar, ¿no? Entonces, si esto de aquí, es decir, si la lambda es igual a y0 menos x0, entonces el gana el ejército con mayor concentración. De fuerzas, ¿no? Vale. Entonces, ahora vamos a tomar un
así diferente, que dependa de R. Que es la primera T, para la cual XT está en estado R. Y lo mismo análogamente, eta R para ET. Entonces, el evento de que Xi sea 1 y S sea igual a R, que tengamos R sobrevivientes, es igual a la prueba de que Xi R sea menor que eta 0, sea menor que Xi R menos 1. Y la prueba de que Xi sea 0 y que S sea igual a R es la prueba de que eta R sea menor que Xi 0 y menor que eta R menos 1. Entonces, estos incrementos de eta a eta y de Xi a Xi son independientes y se distribuyen como un exponencial. Ahora, ¿qué pasa con el fin de la batalla? Entonces vamos a suponer que la variable aleatoria Z igual a A de X menos B de X. La podemos relacionar con las los comportamientos asintóticos, ¿no? De esta manera, con la Xi y con la S. Entonces, Z tiene límite justamente X infinito y infinito. Entonces, Z representa el final de la batalla y se va a ver como un medio de dos. Entonces, final 2x menos 1 por S más 1. Podemos tener un caso general donde otra vez vamos a tener una distribución de tipo normal con dos parámetros que se pueden construir más o menos haciendo bastantes cuentitas, ¿no? Pero bueno, creo que por aquí le podemos dejar a esta parte teórica del modelo de Lanchester estocástico, y lo que nos hace falta ver es una implementación computacional de este modelo, pero eso lo dejamos para la siguiente sesión. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.